Tenemos que separarnos, muchachos. Hemos llegado. Adiós, comandante, y que los dioses te protejan. Si hubiera otra guerra, cuenta con nosotros. Ya está bien de guerra. Esta es la última, ¿no? No te ilusiones. Los hombres encontramos siempre cualquier pretexto para pelear. ¡Magnífico! ¡Combatiremos de nuevo juntos! Entre tanto, espero invitaros a mi boda. Entonces, buena suerte a ti y a tu esposa. Después del casamiento, venid a Sakara, a mi casa. Tengo una tienda de comidas y de bebidas. Beberás vino del mejor. Dime que no, y con todo el respeto que debo a tu grado, te parto la cabeza. Gracias, Cleonte. Prefiero aceptar tu convite. Buena suerte a todos. Buena adiós, suerte, buena comandante. Adiós, comandante. Adiós, comandante. Adiós. Adiós. Adiós, comandante. Hasta la vista. Tú, llama a tus ovejas. Déjame pasar. Vamos, muévete. Ursus, tú eres Ursus. Sí, el mismo. ¿Y tú quién eres? No puedes acordarte de mí. Soy Doreide. ¿Que tú eres Doreide? Por todos los dioses, ¿cómo has crecido? ¿Qué haces aquí? Apaciento el rebaño de setas. ¿Te acuerdas de tu viejo amigo Setas? Claro que me acuerdo. Yo también le pertenezco a él como una oveja más. ¿Estás vestido de guerrero, Ursus? Naturalmente. ¿Es que no lo ves? Estoy ciega. Hace 3 años perdí algunos corderos y... Setas es un amo que no perdona los errores. ¿Qué te ha hecho? Nada. Él solo dio la orden. Y Mato, su intendente, me castigó. Me dio un golpe en la cabeza y de repente no vi más. Pero no te estaba esperando para decirte esto. ¿Me esperabas a mí? Sí. Sabía que al regresar tendrías que recorrer este sendero. ¿Por qué? Porque tú amas a una Tea, ¿no es verdad? Pues claro. He venido a buscarla. Entonces no sigas adelante. Es inútil. ¿Por qué? En casa de Clio ya no hay nadie. ¿Qué quieres decir? Tú eres un soldado. Y sabrás mantener la calma aún en los momentos más difíciles. Habla, Doreide. Hace 3 años, a Clio, el padre de tu novia, le encontraron muerto a puñaladas. ¿Y a Tea? Desaparecida. Nunca más se supo de ella. Como si se la hubiera tragado la tierra. No es posible. Desgraciadamente es así. Pero déjame continuar. El día anterior al de la desgracia, estuvieron en casa de Setas 2 extranjeros. Yo estaba ya ciega, pero oí sus voces. Tenían el acento de las gentes de Sakara. Unas horas después los oí otra vez. Yo estaba tumbada en el prado. Hablaban. El de la voz juvenil dijo: debemos acabar con Clio antes de que se defienda. Lo importante es que no le pase nada malo a Tea. Reconocería sus voces entre mil. De pronto el viejo tropezó y cayó al suelo. Yo oí el ruido de un objeto metálico al caer en el sendero. Cuando estuvieron lejos, busqué con la mano y encontré esto. Lo he guardado siempre para ti, esperándote. Tómalo. Creo que podrá serte útil. Entonces Setas conocía a los 2 extranjeros. Es poca cosa para acusarle, pero tal vez sea una pista. Gracias, Doreide. ¿Has dicho que estás segura de poder reconocer las voces de aquellos hombres? Segurísima. ¿Vendrías a Sakara conmigo? Si pudiera, iría. Pero pertenezco a Setas. Eso es asunto mío. ¡Eh! ¡Mirad! Aquí tenemos al héroe del Éufrates y de la batalla de Bakú. Y aquí la gloria de nuestro pueblo. Salud a ti, Ursus. Salud. Bienvenido. Veo que en lugar de echarte en los brazos de un viejo amigo, prefieres entretenerte con una esclava. Has llegado en el momento preciso de pedirte una prueba de nuestra amistad, Setas. Estoy a tu disposición. Se trata de la muerte de Clio y de la desaparición de Atea. Pobre Atea. Quiero pedirte noticias de aquellos 2 extranjeros que hace 3 años llegaron a tu casa y el mismo día dieron muerte a Clio y raptaron a mi novia. ¿Quién ha inventado esa ridícula patraña? Doreide oyó las voces de aquellos 2 asesinos. Doreide se ha vuelto idiota desde que... Desde que tu criado la golpeó. Y no es idiota, es solo ciega. ¿Y esto no te dice nada?
Absolutamente nada. En cuanto a esa pequeña víbora... ¡Prendedla! ¡Quietos! Quietos, no os mováis, Adoreide, no se la toca. Tú eres quien la cegó con el látigo. Ya volveremos a hablar de ello. Bueno, ilustre amigo de la infancia, estoy esperando tus noticias sobre aquellos dos hombres. Habla. No tengo nada que decirte. Y te recuerdo que me he convertido en la máxima autoridad del país. Deja, pues, de molestarme y de dedicarte a proteger a esclavas mentirosas e infieles. Está bien. Puesto que el testimonio de una esclava no puede arrastrarte delante de los jueces, no tengo pruebas para acusarte de nada. Pero necesito a Doreide. Te ruego que me la entregues. Naturalmente pagaré el precio del rescate. No. Soy rico. Y no necesito vender a mis esclavas. ¿Te gusta tanto? Veo que la guerra ha pervertido tus gustos. El dinero y el poder no han cambiado tu innoble modo de pensar. ¡Prendedla! Y si el héroe se opone, dadle una lección. ¡Rápido! No te muevas. Sois unos cobardes. ¡Fuera! Lo siento, Setas. Posiblemente les haya hecho daño. Tú no quieres probar, ¿verdad? No, eres demasiado fuerte. Ahora que este asunto queda aplazado. De acuerdo. Doreide vale más que estas pocas monedas. Pero las guerras, de no ser un ladrón, no enriquecen a nadie. Tú lo sabes. Ahora ruega a los dioses que yo no encuentre ninguna prueba contra ti, Setas. Nunca en una gran ciudad. Este es el mercado de las afueras de Saqqara. A la ciudad iremos si no encuentro a mi compañero de armas aquí. Sigamos. A mí no me gustan los borrachos pendencieros. Aparta, Doreide. Bueno, ya lo sabéis todos. Y tan solo me gustan los borrachos sentimentales. Esos finos modales y esa voz delicada no pueden pertenecer más que a Cleón. Vamos, te presentaré a un verdadero amigo. Te voy a proponer un bonito negocio. Abre bien los oídos y escúchame. ¡Echa de beber, pedazo de animal! ¡Oh, ¡urso! ¡Hijo de un león y de una loba! No esperaba verte tan pronto. ¡Qué alegría! ¿De veras, Cleonte? Y si lo pones en duda, te parto la cabeza. Te creo, estoy tan contento como tú. ¿Es tu mujer? No. Es lo mismo. Está contigo y por lo tanto es amiga mía. ¡Silencio! ¡Silencio todo! ¡Silencio, ha dicho! Mirad a este hombre y grabadlo bien en vuestras mentes. ¡Vale la pena! ¿Sabéis quién es? ¡Ursu! ¡El gran Ursu! ¡El héroe de 10 batallas! ¡El hombre más fuerte del mundo! Modestamente he sido su compañero de armas. Me ha salvado la vida en Macedonia y ahora, por los dioses, está aquí conmigo y por eso mi tienda está hoy de fiesta. Quiero que bebáis todos a su salud. Y si veo alguno que no bebe... ¡Le partes la cabeza! ¡Eso es! ¡Le parto la cabeza! ¡Ea, muchacha! ¡Haz de beber! ¡Invito yo a todos! ¡Bebed para la salud de mi amigo!
Cleonte, yo no creo que tu amigo sea tan fuerte como dices. Ese hombre está cansado de vivir. A mí no me parece que sea tan fuerte. Puede ser que tenga razón. Oye, suicida, sigue mi consejo. Bebe el jarro que te corresponde y vete. No te preocupes, patrón. No voy a hacerle ningún daño. Solo quiero ver si es capaz de hacer lo que yo hago. ¿Por qué no hablamos de esto más tarde, a solas? ¿Habéis oído? Si el patrón no nos hubiera asegurado que se trata de un héroe, podríamos pensar que tiene miedo. No, amigo, es que a mí no me gusta exhibirme. Pero a mí sí, es mi oficio. Y si de verdad eres tan fuerte, ¿por qué quieres privar a esta gente de un buen espectáculo? ¡O te marchas de aquí, o... Estate tranquila, no te muevas de aquí. Vamos a ver de qué se trata. ¡Hombre, esto está bien! ¿No te parece que ha llegado el momento de darme alguna explicación, eh? Ciertamente. He venido a pedirte ayuda, Cleonte. Han intentado raptar a Doreide, porque es la única persona que puede ayudarme. Estoy buscando a dos hombres que no conozco. Como ves, Doreide es ciega. Ciega por los dioses, que no me había dado cuenta. Oh, lo siento, pequeña. Pero ella conoce sus voces. No es una gran cosa. Tengo otra pista. Esto. Míralo bien. Ha pertenecido a una de aquellas personas. ¿Sabes lo que significa? Me parece que he visto otra vez esta imagen. Creo que se trata de una divinidad. Pero no puedo acordarme de cuál. En la ciudad tengo un amigo escribano y otro que envía caravanas a todas partes del mundo. Ellos me lo dirán. Gracias. Eres un amigo. Lo averiguaré enseguida. No faltaría más.
Entre tanto, considera mi tienda como si fuera tu casa. Volveré enseguida. Y si no, mandaré a buscaros. Gracias. Parecía una furia desencadenada. No hemos podido hacer nada. Sois todos unos cobardes. Y unos incapaces. No hacéis nada derecho. Eran dos, señor. Estaba Cleonte con él. Y vosotros erais cinco. Moveos ahora. Perseguidle. No le perdáis de vista. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Tú eres Ursus? Sí, ¿qué sucede? Tu amigo Cleonte me envía para decirte que vayas pronto a reunirte con él a Saqqara. Tienes que entrar por la puerta oriental. Tuerce a la derecha, a lo largo del muro. Te encontrarás en la primera esquina. Cleonte. Asesinos. ¿Qué pasa, Ursus? Nada, no te muevas. He perdido un amigo. Pero me ha dejado un mensaje. Vida por vida. Una emboscada. Pero por el momento estamos a salvo. ¿Dónde estamos? No lo sé. Parece un pequeño templo. Espera. No temas, anciano. Estoy aquí para proteger mi vida, no para atentar contra la tuya. ¿Hay modo de salir de esta ratonera? No, aquella es la única puerta. ¿Qué es esto? La diosa Sagas. Hay el cadáver de un hombre allá afuera. Lo han asesinado porque tenía un medallón con esta misma imagen. Yo no sé nada. Déjame, yo soy un pobre viejo. Yo no he hecho nada. Déjame, te lo ruego. ¡Es el Ursus! Es el viejo que perdió el medallón. Reconozco su voz, estoy segura. ¡Maldito! ¡Socorro! ¡Karim! ¿Qué ocurre? Lo perdí en los prados de tu país. Pero como ves, lo he recuperado. Entonces eres tú quien ha matado a mi amigo. Sí. Y ahora te toca a ti. ¿Y eres tú el que raptó a Thea y dio muerte a su padre? Sí, Ursus. Reconozco también su voz. Entonces hay un testigo. Tendré que eliminarte a ti y a ella también. Pero primero empezaré contigo. Perdóname, te facilitaré la huida. Te lo diré todo. Habla pronto y no mientas. Detrás de la estatua de Sagas hay un pasaje secreto. ¡Sigue! Fuimos Karim y yo, los que raptamos a la hija de Cleonte. ¿Para quién? ¿Está aún viva? Creo que sí. La entregamos a un mercader llamado Quimos. ¿Dónde estará ese Quimos? Tiene una casa junto al río, cerca de las grandes rocas. No sé más, lo juro. ¿Dónde está el pasaje secreto? Por ahí, por ahí. Levanta la trampa. ¡Deprisa! ¿Dónde están? Aquí no hay nadie. No sé. Habla, Mireto. No lo sé. Yo le haré hablar. Valor, Mireto. ¿Dónde están? Por el pasaje. Han huido. Ah, ha sido tú quien le ha indicado el camino. Quería matarme. Mató a Karim. Y naturalmente le habrás dicho todo lo demás.
para salvar el cuello. Yo... Con este caballo, antes de una hora llegaréis a las grandes rocas. Mientras tanto, adelante, entra, estáis en vuestra casa. Gracias. Toreide, ahora tienes que ser buena y obedecerme sin discutir. Ya comprendo. ¿Quieres dejarme aquí? Es necesario. Aquí no estarás sola. Hay también mujeres y niños y tienen aspecto de ser muy buena gente. No puedo dejarte volver al pueblo porque Zeta se vengaría de ti. Y no quiero tampoco exponerte a más peligros. Volveré a buscarte. Nunca podría perdonarme si te ocurriera algo malo. No me dejes. No tengo a nadie más que a ti. Aquí estás en lugar seguro. ¿Y qué me importa estar en lugar seguro mientras tú vas hacia el peligro? Doreide. Perdóname. Tienes que ocuparte de Atea y no de mí. Eres una muchacha valiente y leal. Vuelve pronto. Eso sí puedo pedírtelo. Vuelve pronto. Quédate tranquila. Volveré. Es como cuando me quedé ciega. La misma soledad. El mismo miedo. Ten cuidado con ese Quimos. Ven, extranjero. Quien quiera que tú seas, bienvenido a la casa de Quimos. ¿Quién es? No lo sé. Un huésped inesperado, Quimos. No te preocupes. Tendrá la acogida que se merezca. En mi casa siempre hay lugar para todo el que llega. ¿Eres tú, Quimos, el mercader? Sí, efectivamente, mi joven huésped. ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer por ti? Sí, y te aconsejo hacerlo de verdad, sin mentirme, Quimos. ¿Por qué tendría que mentirte? ¿La conoces? La diosa Sagas. ¿Admites entonces que conoces esta imagen? ¿Y cómo podría olvidarla? Ella es para mí el símbolo del odio y del dolor. Los sacerdotes de Sagas raptaron a mi hija. Malditos infames, mi querida Leia. Por recobrar a mi hija, hubiera dado todo mi dinero. Mi cueva de piedra aurífera. Esta casa, todo. Por desgracia, hace 2 años que no sé nada de mí. Pero tú no serás por casualidad uno de ellos. ¿Por qué lo preguntas? Si lo eres, no saldrás vivo de aquí. No, no temas, Quimos. No hay ninguna razón para ocultarte mi nombre. Me llamo Ursus. ¿Ursus? Ursus de Mileto. El héroe de Bakú y del Éufrates. He oído hablar de él y de sus hazañas. No, él no puede ser un sacerdote de Sagas, ni un hombre de la isla maldita. Entonces, ¿qué pretendes de mí? ¿Y por qué está en tus manos este medallón? Estoy buscando a una mujer raptada por los sacerdotes de Sagas. Este medallón fue extraviado por uno de ellos. ¿Tienes alguna pista? Pensaba encontrarla precisamente aquí. ¿Por qué aquí? Me dijeron que a la muchacha la trajeron a tu casa. Mi pobre amigo, se han burlado de ti. Pero ellos también han cometido un error. Te han mandado a mi casa. Tal vez pensaban que tú acabarías conmigo y así los dejaría tranquilos. Pues se equivocan. Mira a este joven. Es el prometido de mi hija. Desde hace 2 años recorre el desierto hasta la región de los lagos buscando la isla de Sagas. Todo inútil. ¿No la he encontrado? Todavía no. Solo he sabido que allí manda una reina feroz, cuyos siervos van por el mundo raptando jóvenes hermosas destinadas al sacrificio. Muy pocos han logrado alcanzar la isla. Y de esos pocos, ninguno ha vuelto. ¿Quieres aliarte a nosotros, Ursus, para encontrar la isla? Estoy dispuesto a salir ahora mismo. ¡Por fin! A esta casa ha vuelto la esperanza. ¡Música! ¡Pronto! Organizaremos enseguida el viaje. Siéntate. Siéntate, Ursus, y bebe conmigo. La esperanza no me había abandonado. Triunfaremos en nuestra empresa. Estoy seguro. Bebe. Por nuestra alianza. Por nuestro éxito. Tiene la fuerza de tu hombre. ¡Vamos, bravo!
quieren descubrir el misterio de la diosa Saha? Porque la isla de Saha no es una fábula. Existe. Y existen la reina y las doncellas raptadas. Existen los sacerdotes, de los que yo soy un humilde representante. ¡Trabaja! Era guapa tu muchacha. Atea me parece que se llamaba. Y me valió mucho dinero. A ti también te sacaré provecho. He ganado una apuesta, Ursus. Yo estoy dispuesto a pagarla. ¡Sí! Sabía que vendrías aquí. Y mi amigo Kimos, que es un hombre lleno de ocurrencias, ha querido apostar que sería fácil y divertido cogerte por astucia. Has ganado. En el camino hemos encontrado a esta pobrecita que se moría de ganas de volverte a encontrar. Te la he traído. He conocido a muchos traidores, pero como tú. Déjamelo un momento. ¿Qué me das a cambio? Yo soy un comerciante. Esta. Mira bien. Es ciega. Pero su cara y su figura tal vez merezcan tu atención. Una ciega. Puede ser distraída. No es digna de ti, Jim. Acepto el cambio. Trae. Hace tiempo que esperaba este momento. Ven, déjame. Da vueltas a la piedra, esclavo. ¡Da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Sigue! Levanta, tranquilízate. Tu héroe tiene la piel dura. ¡Da vueltas! ¡Vamos! Conozco el camino. Podría llevarte a la isla. ¿No contestas? No me fío de ti. Te equivocas. Te hago mucha falta. Soy la única que puede ayudarte a atravesar el desierto. Además, ¿no tendrás miedo de una mujer indefensa? Está bien. Voy a ponerte a prueba. Pero ten cuidado, ¿comprendes? Años que vi a tu Atea. ¿De veras estás enamorado de ella? Por eso estoy buscándola. ¿Y esa? Es la mejor y la más fiel de las amigas. Pero es una esclava. Lo era, la he libertado. Si sigues hablando así, te dejo aquí sola y sin caballo. ¿Y quién te guiaría hasta la isla donde está tu amor? Han llegado unos caminantes. Salud, extranjero. Salud. ¿Puedes darnos cobijo a la sombra de tu tienda? La sombra y el agua se comparten siempre en el desierto. Entrad. Gracias. Magali. Acompáñala. ¿Vais muy lejos? Vamos hacia los lagos. Es un camino largo y difícil. ¿Conoces la isla de Sajas? Se encuentra precisamente en el centro de uno de ellos. No, no la conozco. ¿Es ciega? Sí, pero lo que quiere lo logra mejor que tú. ¿Quieres más? No, gracias. El agua es un tesoro para vosotros. Es verdad, pero si todavía tienes sed. No. Ha sido una suerte encontraros. ¿Dónde vais? Vamos a Sakara. Somos cíngaros. Ah, una gitana. Entonces sabrás leer el porvenir y todas las cosas del amor y de la vida. Sé todo aquello que los dioses permiten saber a los mortales. Lee, te pagaré.
Eres mi huésped. Y quisiera que cuando salgas de mi tienda y te alejes de aquí, no me recuerdes con rencor. Déjate de tonterías. Lee. Tú lo has querido. Tu corazón es tan duro y tan frío, como tu piel es suave y cálida. Eres ambiciosa, egoísta. ¿Qué tiene que ver eso con mi porvenir? El porvenir siempre lo forjamos nosotros mismos. No tendrás amor en tu vida. Temes la muerte y, sin embargo, haces todo lo posible por salirle al encuentro. Eso es lo que te mereces. ¡Estúpida! ¡Mentirosa! ¡Basta! Esto que has hecho confirma que Miriam tiene razón. Si quieres cambiar tu destino, empieza por cambiar tu carácter.
El agua que hemos podido salvar era de Miriam y de su padre. Pero la muchacha ha querido compartirla con nosotros. Qué buena es Miriam. Sí, pero el agua apenas bastará para 2 días. Esperemos encontrar un pozo. Ursus, suéltame las manos. ¿Crees que podría huir si lo soltaras? No, pero es mejor no exponerse. Solo él conoce el camino de los lagos. Eres mucho más fuerte que él. Si está herido, debe sufrir mucho con las manos atadas. Está bien. Lo hago por ti. ¿Quieres que paremos? No. Puedo continuar. Trata de ser hombre. No, tengo sed, tengo sed. He dicho que solo un sorbo, ¡basta! Qué mal soltarte las manos, sabía que eres un cobarde. Maldito seas. Por tu culpa me estoy muriendo como un perro. Y no quiero morir, ¡no quiero morir! Mereces morir, debería dejarte abandonado en el desierto. No, no, Ursus, eso no. Sé que solo yo soy el culpable. Perdona. Ahora vuelve a montar, ¡venga! Sí, sí. ¿Puedes continuar? Creo que sí. Lo siento mucho, Doreide. No he debido mezclarte nunca en esta horrible aventura. Perdóname. No te dejaré nunca. Pase lo que pase. ¿Ser esto, verdad? Sí, Doreide, no parece lugar de muerte de que todos hablan. Dime lo que ves. Está lleno de plantas y flores maravillosas. Y de pájaros, que se confunden con las flores. Parece el jardín de los dioses. El agua. ¿Oyes? Al caer de las rocas parece que canta. ¿Un paraíso, entonces? Un paraíso, sí. ¡Adelante! ¡Vamos! ¿A dónde los llevas? Seguidme.
Esto es. Por fin hemos entrado en el verdadero reino de la diosa Saas. ¿Qué quieres decir? Que en este momento hemos traspasado los límites del lugar sagrado. Si ahora quisiera retroceder, ni tú mismo podrías. Lo que yo quiero es llegar. Tanto mejor. Entonces prepárate a ver algunas cosas que no esperas. Sígueme. ¿Tienes frío? No, estoy bien. Quisiera encontrar un lugar donde poderte dejar segura. El lugar más seguro es junto a ti. Adelante, Ursus. No temas. No corres ningún peligro. Eres fuerte para rechazar el ataque de 20 hombres y defender a la ciega Doraide. Los dioses me son testigos de que he hecho lo imposible por impedirte alcanzar esta isla. Ahora soy tu prisionero y no puedo hacer otra cosa que obedecer. Basta de palabras inútiles, Eras. Debo cumplir mi misión y no quiero perder más el tiempo. Sigamos adelante. No te alejes tanto. No temas, aún me esperan a tu lado muchas satisfacciones. Por aquí, vení. ¡Por fin! ¡Por fin, Ursus! Como ves, al fin he ganado yo. Y ahora las vas a pagar. ¡Cálmate, Setas! La orden es de llevarlos vivos a palacio. Pero ¡encadenadles! ¡Vamos! Pero tú no sabes quién es este hombre. ¡Es Ursus! ¡Ursus! No me interesa quién sea. Te arrepentirás de lo que estás haciendo. No creo. También tengo órdenes referentes a ti. ¡Prendedlo! ¿Pero qué dices? ¡Estáis locos! ¡Dejadme! ¡La reina os lo hará pagar caro! ¡Equivocas, Setas! Ha sido la reina en persona quien me ha dado esta orden. Cuando la reina me haya escuchado, cambiarás de idea. No sabes que Ursus es un gran soldado, un héroe. El héroe de Bakú y del Éufrates. Yo cumplo órdenes. Haz tú lo mismo. ¡Adelante! ¡Vamos! Pero... ¡Esperad! No te esperabas este espectáculo. Son esclavos. Esclavos, ¿comprendes? No les tratan con mucho cuidado, ¿eh? Tú terminarás siendo uno de ellos. En el mejor de los casos. Extrayendo piedras auríferas de las entrañas de la tierra para el templo de la diosa Saas. ¡Vamos! Con cuidado. Es la víctima de un sacrificio a la diosa Saas. Aquí los sacrificios son frecuentes. La diosa es insaciable. Quiere siempre doncellas jóvenes y hermosas. Que son siempre ejecutadas por el toro sagrado. Y creo que ni a un doraide, a pesar de ser ciega, consiga salvarse. ¿Estás contento de haberla traído aquí? ¡Silencio!
Como gran sacerdote de Sajas, me corresponde comunicaros la decisión del Consejo. Nuestro veredicto es el siguiente. Por haber obstaculizado la voluntad de la diosa, por haber profanado el suelo sacro de Sajas, los dos prisioneros son condenados a muerte. Estos serán ajusticiados ante la gran imagen de la diosa. Sus cuerpos serán incinerados y sus cenizas sacrílegas dispersas. Así perecen todos los enemigos de Sajas. Un momento. Escucha. Esta muchacha no está aquí por su voluntad. Yo la he obligado a seguirme, a pesar suyo. No, Ursus, no quiero. Yo solo, según vuestra ley, merezco morir. ¡Se ha llevado a la muerte! ¡No tiene mover! ¡Que es para la muerte! ¡Muerte! 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 Tú mismo has oído la respuesta. Lleváoslo de aquí. Siento haberte hecho tanto daño. No digas eso. Estoy contenta de estar a tu lado, aún en estos momentos. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Listos! ¡Alto! No tiréis. La ejecución se ha suspendido. Orden de la reina. Ha dispuesto que sean conducidos a palacio y ante su presencia. ¡Soltadlos! Es inaudito. Una vez más, el poder de nuestro consejo es violado por la reina. Nosotros condenamos a los extranjeros sacrílegos y la reina, en cambio, los salva. Y además encarcela Setas. A nuestro fiel amigo. La reina cree que se ha portado como un mal servidor de Sajas. Di mejor que es una excusa. Solo una excusa para deshacerse de uno de los nuestros. Así es. Quiere suprimirlo porque le teme. Es Ursus el que tiene que morir. Así lo hemos decretado nosotros y así será. ¡Cierto! ¡Tenemos derecho sobre la vida y la muerte! ¡Calma, calma! No os excitéis tanto antes de saber las verdaderas intenciones de la reina. Sois inquietos y emotivos como chiquillos. Está usurpando nuestra autoridad. Tú eres listo, te conocemos. Demasiado listo. Pero entre tanto, dinos si estás con nosotros o con la reina. Yo no plantearía una cuestión tan delicada en estos términos. Al menos por ahora. Está llegando la reina. Predilecta de Sajas, estamos aquí reunidos según tus órdenes. Los prisioneros esperan ser conducidos ante tu presencia. Oh, voz de Sajas. Este es Ursus de Mileto, de la región de Sakkar, soldado y hombre libre. Esta muchacha es Doreide, esclava del jefe del pueblo Setas. Ahora puedes dignarte interrogarnos. Mucho has viajado y mucho has combatido, extranjero, para conseguir llegar hasta esta isla. ¿Por qué lo has hecho? He venido para buscar a una muchacha raptada por vuestras órdenes con la complicidad de un hombre llamado Setas. ¿Cuál es el nombre de esa muchacha? Atea, hija de Clio, el gran escultor, muerto por sus raptores la misma noche. Atea,
¿Qué sentimiento te ha impulsado a buscarla? Esa mujer era mi novia. Íbamos a casarnos cuando yo regresara de la guerra. Entonces la quieres todavía. Sin embargo, has salido en su busca llevando contigo a otra mujer, también joven y bella. No, reina. Yo soy tan solo una esclava. Y estoy ciega. El tiempo a veces cambia sentimientos e ideas. Los tuyos, Ursus, no. Los tuyos siguen siendo los mismos. ¿Quién sabe? Quizá podré ayudarte. Pero los sacerdotes han decretado tu muerte. Grande e indiscutible es, según la ley de esta isla, el poder de los sacerdotes y de su jefe. Tu sabiduría es grande, oh predilecta de Sajas. Predilecta y voz de Sajas, justamente como tú lo has dicho, Mok. Sajas, que tiene autoridad suprema para todo y sobre todos los hombres de su reino. Sobre la reina y sobre los sacerdotes. Es, pues, a la diosa a quien le pediremos, según el antiguo rito, el veredicto acerca de la suerte de este hombre y de la esclava ciega. Tú que eres la fuerza y la vida, dígnate servirte de mí una vez más como instrumento de tus designios. Este es el signo de la diosa, el humo verde. Sajas, pide vida. Vida para Ursus. Un momento. Predilecta de Sajas, tienes que escuchar también nuestra voz. Nosotros no estamos conformes con la interpretación que tú das de la voluntad de Sajas. No, no estamos de acuerdo. ¿Vosotros quiénes, Nitzan? Responde. ¿Quién es el que no está de acuerdo? Los sacerdotes. El mismo Mok. ¿Es verdad? Frente a Sajas y delante de todos, yo os pregunto, ¿eso es verdad? Predilecta de Sajas, el sacerdote Nizam evidentemente ha perdido la razón. Tus palabras, Nizam, son indignas de un sacerdote de Sajas. Has hablado como un rebelde y como un mentiroso. ¿Sabes cuál es tu? Ahora debes despedirte. Tenemos que conducir a la muchacha a los departamentos de palacio destinados a las mujeres. Pronto ve con ella. Después os diré quién es Ursus y qué gran soldado ha sido. Él dice que está enamorado de su Atea, pero como veis... Tal vez hayan terminado las fatigas y los peligros. Al menos eso espero. Pero suceda lo que suceda, acuérdate que está siempre en mi pensamiento y en mi corazón. Si encuentras a Tea, te deseo que seas muy feliz. Adiós, Ursus. No, adiós no. Ursus. Vámonos ya. Gracias. Magnífico. Por fin tendré una cama donde descansar. Es terrible tu reina, pero sabe tratar a sus huéspedes. Yo seré tu guardián y tendré hombres de confianza conmigo. ¿Cómo te llamas? Adelfo. ¿Por qué demuestras ser amigo mío? Por tu valor y por tus hazañas. Escúchame. No te fíes ni de la reina ni de los sacerdotes. Quizá pienses que soy un traidor, pero es que tú no sabes.
Esta isla es un lugar de odio y de sangre. Muchos de nosotros estamos cansados. Quizá tú puedas ayudarnos a mí y a mis compañeros. ¿Tú crees? ¿Cómo? Algún día te lo explicaré. Que Sahas te proteja, extranjero. ¿Qué quieres? Traerte el saludo de la reina y la invitación para una entrevista privada esta noche en su estancia. Te hablará de Atea. Ellas se ocuparán de perfumarte dignamente. No tengo necesidad de esas cosas para hablar con una mujer. Si no las usara, seríamos castigadas. Sé amable con nosotras. Espera. Dime, ¿dónde han llevado a la muchacha que estaba conmigo? No te preocupes por ella. La reina ha ordenado que se la trate con todo cuidado. Toma, ponte ese vestido, que es el que te corresponde, esclava. ¡Póntelo! ¿Dónde estoy? ¡Ursus! ¡Ursus! ¡Ursus, dice la pequeña! Ya sé lo que vas a decir. Que el Consejo de Sacerdotes está furioso contra mí. Así es. Que tú también estás, digamos, inquieto. Es verdad. Tú piensas que estoy arriesgándome demasiado y que sería mejor que no me separase de ti. Desde luego has leído en mi pensamiento. Bien. Entonces te doy las gracias y te ruego que me dejes sola. Quisiera aclarar una cosa entre tú y yo. ¿Cuál? Yo no soy un hombre celoso, o por lo menos ya no lo soy. Además, creo habértelo probado. En efecto, nunca me has querido. Solo has buscado en mí una cómplice. Digamos, una aliada. Eres el hombre más poderoso y más rico de la isla. ¿Qué más quieres? La muerte de Ursus. Pero Sahas ha ordenado que Ursus viva. Esa es únicamente tu interpretación. Pero si los sacerdotes y los soldados fueran informados hábilmente de la violación de las leyes que has cometido al perdonarle la vida, podrían rebelarse. También he pensado en esto. Mañana mandaré sacrificar a dos doncellas. Asistiré yo misma. A estos fanáticos les gustan las ceremonias con gran abundancia de sangre. Me seguirán una vez más. En conclusión, ¿que no quieres que Ursus muera? He dicho que no. Sé que vas a recibirlo esta noche. Te ruego que no lo hagas. Y dices que no eres celoso. Muy bien. No lo recibiré. Esta noche. Sé lo que piensas y esperas. Pero no te permitiré que pongas a otro en mi lugar. ¿Cómo podrás impedirlo? Lo impediré. ¡Trabaja! ¡Muévete! ¡Que el oro no ha ensuciado nunca las manos a nadie! ¡Oh, Fílide! Mira, ahí está Delfo. Me llevarán al pozo de la muerte. Y mañana... ¡Malditos! ¡Los mataré! ¡Mataré a la reina! Tú no puedes morir, Phil. No podemos hacer nada, Delfo, ni tú ni yo. Y te quiero tanto. No irás al sacrificio. Sé quién puede ayudarnos. Ese extranjero que ha venido de lejos. Ursus. A su compañera también la han traído aquí. Y morirá mañana conmigo.
La pobrecita es ciega, no tienen piedad de nadie. La esclava ciega está aquí. Mírala, esa es. Sí, es ella. Ursus debe saberlo enseguida. Confía en mí. Matando a uno de nuestros sacerdotes, la reina nos ha dado un duro ejemplo de su fuerza. Pues bien, nosotros le daremos otro de la nuestra. Ursus morirá. Sí. ¿Le matarás tú? Habla, Mog. Lo vas a envenenar. No os impacientéis. Ninguno de nosotros moverá un solo dedo contra él. Os he preparado una buena sorpresa. Puesto en libertad. Has conseguido engañar a la reina. De nuevo ante nuestra presencia el amigo Setas, el fiel servidor de Sajas, que estaba a punto de morir como el último de los esclavos a causa de un miserable soldado llamado Ursus. Cuidado con los centinelas. No es necesario. Te he dicho que tengo amigos entre los compañeros. Harán como que no los ven. Lo que importa es hacerlo pronto. Tenía que haberme recibido ayer y de pronto aplazó la cita hasta esta noche. Tienes que convencer a la reina para que conceda el indulto a Filide y a Doraide. Espero que lo lograré. Pero ¿y si no quisiera? Entonces nos jugaremos el todo por el todo. ¿Qué alucinación es esta? Yo he venido a buscarte porque te creía en peligro. ¿Y tú? ¿Tú? Me has encontrado. No es esto lo que querías, lo que deseabas. Aquí me tienes, lo mismo que entonces. Eres la reina de esta isla maldita. Pero te quiero, Ursus, como siempre te he querido. Esto es horrible para volverse loco. Dices que me has querido siempre. Me quieres y haces que tus hombres me persigan. Me quieres y has mandado a Doreide al pozo de la muerte. No, la mujer que yo quería ha muerto. Tú no eres la misma Tea de entonces.
Te he visto ordenar la muerte de un hombre. Sé que mandas al sacrificio a las jóvenes esclavas. Dicen cosas horribles de ti. De tu inaudita ferocidad. Tú no eres la mujer que yo buscaba. Tú lo sabes, Ursus. No lo puedes saber. Pero mírame. ¿Qué encuentras diferente en mis ojos? Te amo, Ursus. Y soy tan desgraciada. Habla entonces. Convénceme. Sácame de esta tremenda pesadilla. Tú sabes lo que hizo Setas, ¿verdad? Mató a mi padre. Ordenó que me raptaran. Desde aquel maldito día empezaron mis desgracias. Me vendió a los adoradores de Sahas como esclava destinada al sacrificio. Desde aquel momento mi suerte estaba echada. No había salvación para mí. Cuando llegué a esta isla, Mok, el gran sacerdote, tuvo piedad y me protegió. Con un truco hizo hablar a la diosa. Esta dijo mi nombre. Desde entonces fui reina de la isla. Y me esforcé en ser buena, en ayudar a las muchachas que como yo fueron raptadas y traídas aquí. Lo hice todo para impedir su triste destino. Debes creerme. Pero entonces, ¿por qué te odian todos? Los sacerdotes, los soldados. Contéstame, ¿por qué? Tú no conoces a los sacerdotes. Son crueles, sanguinarios. Y Mok es el peor de todos. Me has visto ordenar la muerte de un hombre. ¿Pero por qué lo hice? Para salvarte la vida. Y tú, amor mío, me lo reprochas. ¿Por qué? Quisiera creerte si fuera verdad lo que dices. ¡Ursus! ¡Qué estúpido y qué candoroso eres! ¡Vas a morir! ¡Quieto! Pero antes quiero tener la satisfacción de verte humillado. Has estado a punto de creerla, pero mírala. ¡Mírala bien! Esa es su verdadera cara. Odio, odio y ferocidad. Sí. Es verdad. Yo la mandé raptar. Y la vendí. Pero tan pronto como llegó aquí, tu amada Thea, ¿sabes lo que hizo? Conquistó a Mok. Ella ayudará a las esclavas. Pero si durante años se ha complacido en torturarlas y matarlas. Sí, ella, solo ella. Sádica, cruel, ambiciosa, sedienta de sangre y ávida de poder. Los sacerdotes la conocen bien. Está mintiendo, Ursus, no lo creas. La verdad duele. ¿No es cierto, Atea? ¡Basta! Estoy harto. ¿No hay manera de librarse de ti? Sí, Ursus. Hay un medio. Este. ¡No, Atea, no! Sí, eres un monstruo. Desde este momento soy tu enemigo. Y con tu vida me responderás de la vida de Toreide. Sí, Ursus. Te responderé. ¡Te responderé! Has hablado a su predilecta. La diosa exige tres vidas humanas. Pide en primer lugar a Doreide, la esclava ciega llegada del desierto. Después, pide a Filide, la joven esclava del torrente. Por último, pide a Ursus,
El extranjero llegado para perturbar la paz de esta isla feliz. El hombre deberá asistir al sacrificio de las dos jóvenes. Después, a una orden de la reina, Ursus deberá morir por las flechas de los arqueros. Esta es la voluntad de Sajas. Cúmplase la sentencia. Thank you.
Moren. Te veo, Ursus. Te veo, ¿sabes? Adelfo, estamos contigo. Sí, Adelfo, contigo siempre. Atreo, Ursus merece la gracia. ¡Vida para Ursus! ¡Vida para Ursus! Ursus y las esclavas deben morir. Lo pide nuestra diosa. Venid, ha llegado el momento. ¡Imponed silencio! El ejecutor de Sajas, el toro sagrado, el dios, ha muerto por las manos sacrílegas de un extranjero. Yo afirmo que la responsable de esto es la reina, que contra la voluntad del Consejo de Sacerdotes ha mantenido con vida a Ursus, permitiéndole realizar la sacrílega muerte. Pero Sajas es fuerte y poderosa. Y ahora, la reina ha muerto. Ahí la tenéis. Ha muerto por la voluntad de Sajas. Ha muerto como morirán Ursus y todos los que estén con él. ¡Prendedlos! ¡Vento a prenderme, Mok! ¡Pero no me encontrarás solo! ¡Todos los esclavos dependemos de ti! ¡Queremos a ti! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Nos rebelaremos a tu lado contra la injusticia! Entonces, todos correréis la misma suerte. ¡Arqueros, exterminadlos! ¡Esperad! Nosotros también nos rebelamos contra la injusticia. ¡Queremos ser libres! ¡No me habéis oído! ¡Exterminadlo! ¡Asesinos! ¡Seguidme! Ahí está la isla. ¿Cuántos sacrificios inútiles para llegar hasta allí? Corriendo siempre tras el amor. Sin darme cuenta de que el amor estaba aquí, a mi lado. Cuidado, Doreide, te puedes caer. Dame la mano. Es verdad, ya no tienes necesidad de que yo vea por ti.
Te necesitaré siempre. Toda mi vida.